Hola mis amigos de Experimenta TV, gracias por visitar Ciencia y Tecnología. Así que pues el día de hoy te puedo recomendar que también nos escuches en nuestro podcast que también está por Spotify y otras redes sociales. Además del de Experimenta Radio también tenemos el de Gugateando. Así que disfrútalos, suscríbete y danos un like para que sigamos creciendo en comunidad. Pues el día de hoy vamos a platicar de una aplicación muy muy interesante llamada discord si no lo has hecho pues corre a ver de qué se trata pues bueno hoy en día hay diferentes tipos de temas de los cuales la gente pues busca en las partes de internet y más los elementos que son pues virales o de temas específicos por ejemplo de miedo o de tecnología o para niños y esta aplicación de discord no es eh, pues muy diferente a pues crear una comunidad con dichos intereses que estén en común. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros queremos abrir una comunidad o un servidor específico de temas específicos... Eh, Discord es nuestra aplicación, así que podemos crear una comunidad en base a esto en donde puedes utilizar texto, voz o video y comentar diferentes situaciones sobre el tema determinado que tú quieras. Muchos de los youtubers actualmente utilizan esta aplicación para hablar de temas de fantasmas, de tecnología o de ciertos eh, youtubers comentarios, noticias, etcétera, y pues eh, al crear una comunidad los mantiene más cerca, más unidos o a simplemente pues los tiene actualizados de lo que están haciendo en ese momento y pueden comentar cómo lo hacen en diferentes redes sociales. Realmente es una red social en la cual te puedes comunicar directamente con el artista o el creador y poder compartir eh, lo que esté haciendo o el tema que esté realizando y tú puedas opinar o mandar videos o aportar algo a lo que esté realizando este creador. Es muy importante que esta herramienta te comente que está en proceso de beta, puede llegar a tener algunos errores o no puede funcionar en todas las aplicaciones, perdón, en todos los celulares esta aplicación, entonces pues puede llegar a tener algunos errores, aunque eh, pues ya tiene buena calificación de 3 a 5 estrellas por alguno de los usuarios que han utilizado esta tecnología para poder juntar a esos usuarios que tienen en común algún tema y pueden eh, pues dar solución o comentar o aportar algo a los creadores o viceversa para pues diferentes temas. También lo han utilizado para la educación, para estos alumnos que posiblemente se encuentran en diferentes planteles y puedan tener un contacto más directo. Prácticamente si lo podemos manejar así es como una similitud de un WhatsApp en donde puedes enviar texto, imágenes y video o hacer videollamadas o audios y puedas compartirlo. Realmente es una herramienta adicional que pues eh, va a ir generando nuevas alternativas para poder utilizarlas. Espero te sirva mucho. Si no, pues déjame aquí abajo el comentario si es que realmente te, te gusta o no te gusta. Yo lo he utilizado apenas en la... Direct, directamente o concretamente en, en Facebook. He eh, puesto un tema, he invitado amigos y hemos platicado un poco acerca de ello. Pero también los jugadores, los gamers también lo están utilizando. Ya que pues bueno, se tienen que organizar para las diferentes partidas o... Si son eventos que puedan ir colocándose día con día, también lo pueden dejar ahí escrito o pueden comentar sus experiencias en esta plataforma. Así que se los dejo. Muchas gracias por seguirnos. Danos un like, suscríbanse y pues estamos aquí para cualquier cosa. Que tengan un excelente día.